misterioso objeto orbitando la Tierra de manera extraña. Actualmente, hay más de 100.000 satélites que orbitan alrededor de la Tierra, desde basura espacial hasta sondas de alta tecnología que transmiten señales a la Tierra. Pero se cree que uno de esos satélites es de origen extraterrestre y ha estado orbitando nuestro planeta antes del lanzamiento del Sputnik 1 en 1957 por la Unión Soviética. Esta misteriosa nave espacial es conocida como The Black Knight, el Caballero Negro, del que tantas veces hemos hablado en los dosieres del informador. Para el resto de la comunidad científica, supuestamente de origen extraterrestre y encubierto por la NASA y demás agencias espaciales durante más de 60 años. Mientras que la mayoría de los satélites creados por el hombre orbitan debido al uso de la fuerza gravitacional natural de la Tierra. Pero el Caballero Negro tiene una propulsión autónoma que le ha permitido orbitar nuestro planeta de manera artificial. Aunque otra teoría sugiere que el origen del misterioso satélite no es extraterrestre, sino que en realidad es una antigua creación humana. Al parecer, una antigua raza de humanos que habitó la Tierra antes de nosotros. Disponían de tecnología muy avanzada y lanzaron el Caballero Negro antes de extinguirse, con toda la información sobre nuestro verdadero origen. Sea cual sea la verdad, ahora los astrónomos han detectado un misterioso objeto que orbita nuestro planeta a unos 600 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y no saben lo que es. Un misterioso objeto está recorriendo la Tierra en una órbita errática e inusual. El objeto en cuestión, denominado A10BMLZ, es considerado como una bolsa de basura vacía, debido a su parecido con una bolsa de plástico flotando en el viento. Fue descubierto el 25 de enero por el telescopio de alerta de impactos Atlas HKO en Haleakala, Hawái, y posteriormente detectado desde Norton Bridge Observatorio en Reino Unido. Según ha publicado IFL 100, su órbita es altamente elíptica, con un perigeo a solo 600 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y un apogeo de 1,4 veces más lejos que la Luna. Los astrónomos dicen que los objetos de bolsas de basura vacías similares han sido detectados antes, pero nunca a una distancia tan grande. Lo que sí saben los expertos es que el A10BMLZ no es una verdadera bolsa de basura. Sin embargo, una de las teorías es que pueda ser un trozo de material liviano, con una masa de menos de un kilogramo, probablemente una lámina metálica que ha quedado de un lanzamiento de cohete. En algún momento pareciera que va a impactar la Tierra en julio de 2019, dijo Daniel Van Berger, astrónomo de Northbridge Observatorio, pero finalmente quedó claro que era artificial y que su órbita era bastante errática, y cualquier intento de predecir su trayectoria futura, incluidos los posibles impactos, es inútil en este momento. La última vez que se vio el objeto fue en la mañana del 27 de enero por Peter Bitwist del Green Surford Observatorio, cuando estaba tan lejos de la Tierra como la Luna. Fue considerablemente más débil de lo que se predijo a partir de las observaciones anteriores. Según la NASA, la Tierra está rodeada por más de 500.000 objetos de basura espacial, de los cuales 20.000 son más grandes que una pelota de béisbol, que actualmente están orbitando el planeta a velocidades de hasta 28.100 km por hora. Las agencias espaciales intentan rastrear
la mayor parte de esta basura orbital. Sin embargo, los restos más pequeños a menudo son imposibles de detectar. Este es un objeto pequeño, muy liviano, del tipo al que me he referido como objetos de basura vacíos. Bill Gray, del portal web Astronomía Project Pluto, dijo que este objeto es muy pequeño y muy liviano, del tipo del que se refería como objetos de bolsa de basuras vacías. A juzgar por su brillo, este objeto podría tener unos pocos metros de ancho, en cuyo caso su masa parece estar por debajo de un kilogramo. Hay que tener en cuenta que esos son valores muy aproximados. Además, los astrónomos detectaron que la mayoría de la basura espacial es relativamente inofensiva, pero puede causar algunos problemas reales a los satélites y otros vehículos espaciales. Por ejemplo, en agosto de 2016, un pequeño resto de basura provocó un orificio de 40 centímetros en el satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea, ESA. Ahora bien, luego de intentar encontrar una explicación lógica y racional a algo que nunca habían visto antes, hay un hecho sorprendente sobre el objeto misterioso. Está viajando en una órbita retrógrada, en lugar de prógrado, por lo que nos encontramos ante diferentes posibilidades. Parece ser que el misterioso objeto se desliza artificialmente, a diferencia de la basura espacial, por lo que son muchos los que aseguran que el misterioso objeto es y puede ser un caballero negro, un satélite, como unos dicen, una pequeña nave espacial que orbita la Tierra secretamente. Además, este descubrimiento demostraría cómo las civilizaciones de otros mundos envían sondas o naves espaciales, las cuales quedan atrapadas, o quizás no estén atrapadas, en busca de planetas donde se han desarrollado vida inteligente. Estarían inactivos en órbita alrededor del planeta hasta que los habitantes fueran lo suficientemente avanzados como para enviar señales de radio al espacio, momento en el cual estas civilizaciones enviarían una señal de regreso. Está la teoría más optimista, que ya lo más probable es que estén siguiéndonos y controlándonos mediante dispositivos ocultos en nuestro planeta. Aunque esperemos que si los astrónomos han descubierto este objeto por casualidad, las autoridades no les cierren los observatorios, como ya ocurrió el año pasado, cuando el FBI cerró sin previo aviso el Observatorio Solar Nacional en Suspot, Nuevo México, declarado que se trataba de un problema de seguridad. Acto seguido, 6 observatorios también cerraron sus pantallas. Por lo tanto, nos hacemos varias preguntas. ¿Qué piensas sobre el misterioso objeto? Sería la primera. ¿Crees que se trata de basura espacial? ¿O podría ser un satélite? ¿O, como decimos en Planeta Snack 2, una nave espacial de origen extraterrestre? Por lo tanto, ¿estamos de nuevo frente a un caballero negro? Una vez más, quiero daros las gracias por confiar en Planeta Snack 2. Gracias y recordaros que si aún no estáis inscritos, os animo a suscribirse y formar parte de esta comunidad. Haz clic en los vídeos finales para seguir informado. Soy su anfitrión y esto es Planeta Snack 2. Espero que tengáis un día fantástico y hasta el próximo vídeo. Saludos, amigos.